Desde la ciudad de Buenos Aires, ciudad que alberga turistas de todas las latitudes, llega la única conductora que te raja de la casa porque le agarró sueño. ¡Laura Oliva! Tumbas por aquí, tumbas por allá, tumbas, tumbas y tumbas. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos comenzando un nuevo Aceite de Oliva. Buenas noches, ¿cómo andan ahí descansando? ¿Todo bien? ¿Cómo le va la banda? Muy ¿todo bien? Ay, pero mejor... Mejor imposible. Qué bonitos que están, qué elegantes. Gracias. Todos bien. No vamos a hablar del tema, no vamos a hablar del tema. Perfectamente. Aquí estamos nuevamente, por supuesto. Primero que nada, vestida y calzada, mejor dicho, con zapatos Miquel Lucio. Hoy tocaron los plateados. Divina, las medias son de nivel y todo el equipete completo. O sea, la falda, el corset y la casaca. Es todo de Belén Pop, que le mandamos un beso enorme, que nos viene acompañando. Igual que Miquel Lucio desde el primer día. ¿Vos querés tener el pelo más lindo y cuidado? Te obsequiamos la exclusiva línea Capilates Hair Therapy con queratina. Está especialmente diseñada para recuperar la fibra capilar y la vitalidad de esas fibras capilares que están un poco dañadas y tratadas químicamente, y además ayuda a mantener el alisado por muchísimo más tiempo. Vos sabés que si estás buscando alojamiento aquí en Capital Federal, tenés que ir al Hotel Cristóforo Colombo, que tiene todas las comodidades. Está ubicado en Palermo. Las reservas son al 4778-4900. O tenés aquí todas las direcciones para acceder a la información que necesitas. Escuchame una cosa. ¿Estamos haciendo rotation? ¿Estamos de locas por ahí haciendo shows, ganando plata, ahora que somos famosas, siendo la vocalista de la Jacinto Vaz? Sí, de todo lo que dijiste, ganando plata, astilla. Bueno, ya vas a... ¿Pero cuánto estamos necesitando para las expensas? No, dos, tres pesitos, eso sí. Vamos a juntar. ¿Dónde nos presentamos? Escúchame, vos y señora, usted que esté mirando por allí o por aquí. El 12 de noviembre, sábado, sí, a las 9 de la noche en el Teatro Molière. Ajá. Estamos haciendo Lula by Lula. ¡Ah! Lula by Lula, sí. En el teatro, hermoso lugar que está ahí, sí, en Balcarce y Chile. No sé, sí, si lo conocen, el Molière. Si es una nena... No sean asqueros. Lula by Lula, me gusta. Escúchame, está muy lindo. Es un espectáculo con banda en vivo, una banda tremenda, ¿no? Como esta. Hermosa. Me gusta. Tiene mis genes, por algo es mi nena, ¿sí? Sí. De espectáculo dirigido por el señor Diego Reinhold, por supuesto. Pero una maravilla. Bueno, y ahí cantamos, bailamos. Nada. Espectáculo de humor, amor, música en vivo y con unos invitados. Que ni te cuento. Todo lo que tiene Lula. ¿Y va la nena? Claro, ¿cómo me la voy a sacar? Claro, no, la nena acompaña, por supuesto. Muy bien, Lula by Lula, entonces, el 12 de noviembre. Así es. En el Teatro Molière. Dicho todo esto, se acabó la joda, guarda. No es que sea Delia, pero miren lo que me encontré. No. Ah, ¿qué es eso? Por ahí tirado. Sí, es lo que ustedes piensan. ¿Y qué tiene acá el signito? No sé si se ve de positivo. Qué cagazo, ¿eh? Lo que no sabemos es de quién es, porque acá se dan bomba todos con todos atrás de los invitados. Entonces no sabemos, pero ya lo vamos a averiguar. Están todas las chicas, los muchachos también, pero las chicas todas con la atrás de las cartulinas, tapándose la cara, diciendo esto de quién será. Ya lo vamos a averiguar. Qué cagazo, ¿eh? ¿No? Los seres humanos tenemos debilidades. Y la madre de todas es el miedo. El miedo nos paraliza, nos quita el sueño. Y sin embargo, nos divierte asustar a los demás, sobre todo a los seres indefensos. Por eso hoy, en Aceite de Oliva, nos dedicamos a uno de los actos más cobardes que pueden existir. ¿Cómo asustar a un niño? Y nos encanta, acto cobarde, pero nos encanta. ¿Hay algo más horrible en este planeta que asustarse? No. No hay. Me lo contesto yo, me lo pregunto yo, me lo contesto yo, hago todo yo. Pregunta retórica. Pregunta retórica, maestro, usted lo ha dicho. Hable al micrófono, por favor, que todo lo que dice retórica es valioso. Muy bien. Ese cagazo que te pegás cuando se cierra la puerta del fondo y estabas lavando una copita de licor, por ejemplo, que por supuesto se te vuela la mierda. Es que nos criaron cagones, señores. Desde chicos nos meten miedo por todo. Por eso, señora, qué mejor que desquitarse asustando a las nuevas generaciones para que también crezcan cagones como nosotros y el día de mañana se venguen con sus hijos o con sus nietos. ¿Verdad? Sí, perfectamente. Sí. Repasamos entonces cagazos que nos inculcaron nuestros padres. Decime vos si te sentís identificado con alguno. Primero, ¿cuál era el peor miedo de pendejos? ¿Cuál era el peor miedo que ustedes tenían? El cuco. Sí, yo tenía el culo, miedo pensé cosas que me ibas a decir. Te juro, no, porque se puede esperar cualquier cosa. No, el cuco. ¿Cuál? Es ahora. La oscuridad.
El hombre de la bolsa, ¿qué más? La sopa. El vecino de al lado. ¿Cómo? En realidad era la bruja de Blancanieves, la que tenía la manzana, esa. La manzana. A esa señora le tenía miedo. Perderse. ¡Oh! ¡Ah! ¿Vieron cómo ahí se le frunció el ukelele? ¡Qué feo perderse en el súper o en la playa, donde todos aplauden y a vos te pasean con un trofeo al moco colgando, porque ¡ay, qué miedo! Mientras tus viejos se mudan de país, porque obviamente, ¡qué feo momento! Todos nos perdimos alguna vez, al menos 10 minutos. Algunos siguen perdidos, bueno, desde que terminaron el secundario. Pero ese es otro tema, no nos vamos a meter, nos vamos a ir por las ramas. Ahora, es más difícil porque los pendejos tienen GPS en el teléfono. Sí. Y cuando te querés acordar, llegaron a tu casa antes que vos y cambiaron la cerradura y te denunciaron por mal padre. Sí. Pierda a su hijo un ratito. Va a ver cómo no jode más con la Play 4 esa del orto que sale una fortuna. Flaco, ¿se habrá perdido alguien? ¡Raúl! 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 ¿Qué te pasa? ¡Flaco! ¡Mole! Hermoso, miedo, te queda de grande. Miedo a la gente adulta disfrazada. ¡Qué feo! Siempre está esa pantera rosa con el marote desproporcionado. No, dije, no iba a decir eso. Es un animal. Con el marote desproporcionado y las zapatillas Nike. Sí. Eso siempre. Queda una desconfianza. Pero cuando uno es muy pequeño, se asusta de esa abominación. De grande hasta te lo podés llegar a curtir. Porque por ahí quien te dice el que está dentro de la pantera rosa es el dueño del trencito de la alegría que debe sacar su buenos mangos, ¿no es cierto? Sí. Pero de chico, qué cagazo. Si su nene rompe las pelotas, disfrácese de monstruo, más zarpado, el que más zarpado que encuentre, y péguele un sorete padre para que empiece a comer verdurita. No porque sea sana, sino porque es mucho más barata que las patitas de pollo granja de Chol, que salen una barbaridad. ¿Dos gambas la bolsa? Pero ¿y lo que te duran? Miedo a ir a vacunarse. No. Ese también es horrible. Qué feo momento. Y encima te mienten, te dice que no duele. Y te deja un bache en el brazo como constituyente del lado de la provincia. No. Una porquería, no sé qué mierda te inyectan querosén. Lo que sí sé es que esa vacuna es peor que la enfermedad. Prefiero tener rubeola que un pozo en el brazo de por vida. Aunque como la naturaleza es sabia, después de cierta edad, ese pozo en el brazo te hace juego con el pozo del ojete de la celulitis. No. Pero ese es otro punto también. No vayamos por la rama. Pero ese no es el tema. Si tu nene no quiere ir al colegio, metele 2 o 3 vacunas. Aunque no las necesites, no importa. O tené a mano una jeringa descartable con Tang. Eso también, solo para amenazarlo. Buena. Eso sí, aprovecha antes de los 16 porque después se te para de manos el hijo de... Te toca un chequeo. Si te mueves te van a picar. ¿Por qué no quieres que te vacune? ¡Porque no, pendejo! ¡No me voy a bajar! ¡Escúchame! ¡Escúchame! ¡No me voy a bajar! ¡Escúchame! Así quedan. Pesadilla, soñar con monstruos, como en el cuco, lo que dijeron recién, el hombre de la bolsa, con algún bicho debajo de la cama. Esas eran noches de rock and roll. Eso, rock and roll. Te despertabas peor que Chano en la comisaría, pobre Chano, quedamos sin pena y sin gloria. ¿Y si, qué se hacía? Salir corriendo a dormir a la cama de mamá, obviamente, de los viejos. Bueno, no. No lo deje entrar. Cierre con llave y pásele una buena de martes 13 antes de hacer noni. Va a ver cómo se termina el puré de batata cada vez que usted lo amenace con la versión Blu-ray del Exorcista. Eso sí, no se pase de mambo porque después se le mea en la cama. No.
¿Pero por qué le hacen esto a estas pobres criaturas? ¿Para qué tienen criaturas? ¿Timbre ahora? ¿Qué será? Ahora no había ninguna. ¿Qué es esto? A ver. Ah, son graciosos. No hay nadie. ¿Qué pasó? ¿Por qué no es? ¿Qué me están jodiendo? ¡Ah! ¡Ay, por favor! ¡No me pegue eso! ¡Ay, por... ¡Ay, voy! ¡Ay, hacen efecto de eso! ¿Qué hace acá? ¿Quién es usted? Laura. Me va a hablar con vos. No se ría. Sí, dígame. ¿Quién es? Soy el primo de Gasparín. ¡Ay, qué maravilla! Y siempre con las mismas zapatillas, ¿no es cierto? No tenemos, me haga bullying, por favor. No, bueno, no se por ponga mal. No, no, no se ponga mal. Sí, dígame. Sí. ¿Qué necesita? Le quería pedir el teléfono, un llamadito, porque sí, el pibe de al lado no me quiere tomar la sopa. No le quiere tomar. Quiere ver. ¡Ay, no me diga! Sí. ¿Y, no le, y qué, usted que necesita un llamado por teléfono? Y sí. ¿Qué pasa? ¿No le, usted clase, un fantasma clase media que no le, y... no le llega el claro? No, no, el que no paga monotributo. No paga monotributo. No, tengo una empresa fantasma. ¡Ah! ¡Ah! ¡Grande corona! Empresa fantasma, claro. Sí. Bueno, y necesita, ¿sabe qué pasa? Sí, ¿qué yo pasa? No lo quiero ofender, pero es que los ojos le están quedando gracias, como... Gracias. Sí, le está quedando como... Escúcheme, usted no mete mucho miedo así no vestido. Y no, yo no lo quiero ofender. Bueno, no, por eso mal. Que llamó a unos monstruos para pegarle un sustito al pibe. Está bien, yo le... Está bien. ¿Sabe qué? Se me está ocurriendo sí otra cosa ahora que usted dice. Dígame. En vez de llamar a otros monstruos que deben ser igual que usted, que más mucho miedo no van a... Vaya al lado y le desconecta internet. Hagamos eso. El cagazo que se va a pegar, ahí sí que se va a poner como loco. Listo. Vaya, vaya. Vamos. Tranquilo. Mire, ¿quiere salir por acá o quiere salir de nuevo? Venga, mejor pasa por... Vaya. No, no, ay, Dios mío. El olor a culo que tenía esa sábana. Entre las ruinas de un monasterio abren las tumbas de un cementerio. Tumbas por aquí, tumbas por allá, tumbas, tumbas y tumbas, ja, 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 ja. Tumbas por aquí, tumbas por allá, tumbas, tumbas y tumbas, ja, 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 ja. ¡Sí, niño! Las calaveras salen bailando. ¿Qué pasó? ¿Qué es el Rey León ese del final? Tamboriú, 12 noches. Media pensión, no, no me sirve. Yo quiero la cena incluida, que me quiero morfar hasta los muebles. Fiat, Duna, repintado. ¿Cómo le gusta el Duna? Este es una qué cosa, qué auto de mierda. Repintado, bajo de debe patente. Joya, azul marino. Butaca retapizada. ¿Cuánto pide? ¡22 lucas! Pero, ah, tuvo GNC. Bueno, lo meto de remis, ahí no está mal. ¡Oh! ¿Qué? Chicos, tráiganme agua. ¿Qué? No, Dios mío, me siento mal. ¡Un médico! ¿Qué pasó? ¿Qué? Buenos Aires en carrera en nuestro horario la semana que viene. ¿Qué pasó? ¿Nos levantaron? ¿Qué pasó? ¡Chino! Bueno, Laura, está mal impreso el horario. Ay, por... Pero, por favor, me quieren matar. ¡Qué cagazo que me pegué! ¡Por Dios! Yo dije, Héctor, por fin lo logró. Y me rajó antes de fin de año. Ay, chicos, estoy hiperventilada, por el amor de Dios, que yo ya no estoy. Tengo nota para volver al circo. Me jode el ciático. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Tengo palmita. No, en serio, me cagué. Me siento mal. Me siento mal, ¿eh? Me siento mal. ¿Por qué me asustaban? Si no querés comer, el hombre de la bolsa. Y así me fue. Te llegaba el viejo de la bolsa, algo así. Le tenía miedo y mira cómo estoy ahora. No me acuerdo, si no me levantaba, me tiraba un vaso de agua fría. Me quedaba un poco la imagen y me hacía saltar de la cama algunos días. Iban a llamar a la policía. Con la policía. Con el cuco. Te voy a cortar los víveres, me decía. Y que si hacía algo malo me pegaban. Violencia con el cinturón. Sí. Fuera de joda, ¿eh? Eso me dejó bastante traumado. ¿Pero qué te dije? ¿Qué te tengo dicho? Las madres nos criaron con miedo. Maestro, ¿algo para decir? Perfecto. Por eso, ahí está. Por eso utiliza sus máximas más conocidas y desquítate con un vecinito, con un ahijado, con algún pendejo que encuentres por ahí. Si te tragas un chicle, se te pega en el estómago
y te morís. Es verdad. No es verdad, no es verdad, Lula. Eso no es verdad. No, la verdad es que, ¿viste lo que te estoy diciendo? La verdad es que no pasa, no pasa nada. Lo cagás como si fuera una raba mal masticada. No pasa nada, nada. No se pega en el estómago. Es científicamente imposible. Pero, obviamente, las próximas 24, 48 horas, el pendejo va a vivir con un cagazo de esperar la parca en la esquina. Ideal para que se clave la sopa norsuiza y deje de manguear automac, que me están saliendo un ojo de la cara. Segunda, nunca le agarres un caramelo a un extraño. Lula, escuchá lo que te estoy diciendo. Porque le ponen droga. La drogadicta era mamá. Se los digo así. Sí, 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 sí. Por varios motivos. Primero, porque mirá que debe ser difícil tunear con droga un palito de la selva. ¿Con qué carajo le pone? Con una jeringa. No sé con qué le pone. Pero está muy bien que desconfíen del prójimo desde chiquititos. Así el día de mañana no lo cagan tanto como a una. ¿Viste? Y ahí anda el pobre hijo del señor Arcor, sin levantarse ni a un gato cascoteado por ese terror al caramelo regalado. Le mandamos un beso enorme al hijo del señor Arcor. Seguimos. Si volvés a decir una mala palabra, esta venía con la mano así de canto, así directamente. Decía. Si volvés a decir, mamá hacía al revés, mamá hacía ¡pa! Si volvés a decir, ¿pero por qué? Si no dije nada. Hermosa, le mandamos un beso a Amparo donde esté. Si volvés a decir una mala palabra, te encierro en un reformatorio. ¡Qué hermoso! Chicos, no existen malos reformatorios. Y tampoco van a aceptar a un nene de 4 años porque dijo, la concha de Dadoda, no le importa. Cuando se cayó del tobogán, pobre criatura. Si putea, además, es porque te escucha a vos y lo repite, porque sos puteadora. Pero está muy bien meterle la imagen del reformatorio a lo Tim Burton de chiquitito. Así dirá recorcholis la próxima vez que se rebane un dedo con el pelapapá. Escúchame, si seguís haciendo travesura. Ah, esta también era muy buena, pero esta venía así. Esta en vez que de con la mano venía así, venía. Si seguís haciendo travesuras, me vas a matar de un disgusto. Ni una sola madre en 2000 años se murió de un disgusto. Se lo digo así, no existe. Pero es bueno ir metiéndoles el concepto de la muerte de un ser querido y la culpa, sí, señores. No vaya a ser cosa que una reviente de la presión en 20 años y él se vaya de joda con los amigos, señores. Culpa y miedo son las dos. No, culpa y miedo son las dos cosas que necesitan los nenes, nada de Peppa Pig y todas esas pelotudeces que después piden cosas para Reyes. ¿Qué se creen? Si te tocas ahí abajo, te quedas ciego. ¡No! Mire, imagínese, si eso fuera verdad, acá no tendríamos un solo camarógrafo. Mire lo que le digo. Ni un asistente, ni músico, ni maquilladora, ni vocalista, ni vestuarista, ni el de la... Ahí está, muy lindo. Ni musical, ni el cana de la puerta se vendría sin perro Lazarillo. Si sabrá usted, maestro, ¿no?, de este tema. Bueno, digo, pero tenga cuidado. No vaya a hacer cosa que se pase de mambo con este consejo y a la primer conjuntivitis el nene se quiera cortar la mano. Guarda, asústelo, pero no tanto. ¿Os gusta? Ha llegado, vamos a hablar de cosas polémicas, como siempre. El invitado de hoy es el señor Osvaldo Bazán. Hola, ¿cómo estás? Gracias por recibirme. Pero una alegría enorme. Gracias, mire, si vecina. Si lo hubiéramos querido hacer, no nos salía. Mire los bien qué que estamos. Qué lindo que estamos, en vecina. Composé. Sé que vivo acá a la vuelta yo. No me digas, claro, pero qué bien. Claro, por eso vecina. Exactamente, ¿cómo le va? ¿Hace mucho que viví ahí? Años, miles. ¿Años? Ah, mire usted, pero no de chico, no es el barrio. No, es el barrio de la infancia. Usted es del campo. Ah, claro, del campo, no Rosario. No Rosario, no. 50 kilómetros al norte de Rosario. ¿Qué se llama? Salto Grande. Salto Grande. Pueblo, sí es. ¿Usted conoce Villa Eloísa? Sí, claro. Mire usted, que es el lugar donde íbamos de vacaciones, de chica, yo, con mi familia. ¿Y qué bien Villa Eloísa de vacaciones? Nada. Mis tíos. El tanque australiano estaba. Tal cual, y el mate en la ruta que había que para entrar, el símbolo para saber que era para un mate, no pasar, grandote. Un mate. Exacto. Grandote. Nada, mis tíos. El tanque australiano fue nuestras vacaciones durante años. Claro. En la casa de mi abuela. ¿Usted corría por dentro, por los hilos, por adentro? Exactamente, en el momento que estaban vacíos. Que estaban vacíos o con poco maíz. Muy lindo cuando estaba lleno de maíz. Porque ahí corría arriba. Corría arriba y no, uno no podía perder fuerza centrípeta. No, y era muy lindo tirar a los primos. Usted...
para arriba y pegarle vaya a saber exactamente dónde. Yo le voy a confesar algo. Confíese. Como se habrá dado, yo no soy muy campechana. Ajá. Entonces, de chica, viste que te llevan a las patadas, no te dan, no te preguntas. Era muy divertido para los chicos que vivíamos allá cuando llegaban los porteños. Los porteños encima, porque a mi hermana le encantaba, muy pero yo divertido. Igual después de mucha terapia me di cuenta que no me, que les mando un beso enorme, y bueno, igual no lo van a ver. Pero digo, la pasé divino y todo, pero a lo que voy es no era que se ríe Lula. No era que yo la decía, ay, mi lugar en el mundo. Era hermoso verlo sufrir. Qué feo lo estamos que estamos comiendo perdices. ¿Qué? Ay, no. Vamos a cazar ranas para comer. ¿Qué? Y el cascarudo. El cascarudo, bueno. Pero se lo pisa y hace un ruido. Juguemos Osvaldo con los sapos que están divertidos. No, ¡qué horror! Pero eso nos daba la venganza porque venían siempre los chicos. Muchos chicos del pueblo tenían primos en Buenos Aires o en claro, Rosario, en este claro, caso. Claro, que para claro nosotros era Hollywood también. Claro. Entonces, cuando llegaban al pueblo y te decían, sí, porque yo vivo en una casa con ascensor. Bueno, está bien, pero nosotros cazamos sapos. Como si fuera, claro, había que... Yo igual le digo, era yo en particular, porque digo, a mi hermana la pasaba bomba, de hecho era como le abrían la jaula claro, y salía. Claro. Pero bueno, yo hoy por hoy, es una cuestión de personalidad, pero les mandamos un beso, así que de por ahí. ¿Y qué lo llevó a Rosario, dígame? El trabajo. El trabajo ya de periodista. La televisión estaba en Rosario y no en Salto Grande. O sea que desde siempre fue el tema del periodismo. Sí, 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 sí. Nunca desde dudaste. La primaria. No, nunca dudé. Desde la primaria. Sí. ¿Cómo sí, es sí un niño que es raro ser? Porque yo es no raro. Tengo, en el pueblo son 3 cuadras por 7. Claro. ¿No? Bueno, Villa Eloísa eran 11, bueno, pero contadas. Esa era una ciudad al lado de nosotros. Era una Grande, ciudad. Sí. Uy, no me digas. Entonces yo decía que quería ser periodista. Mi viejo me decía, ¿por qué si nunca viste ninguno de cerca? ¡Muy genial! ¡Qué buena respuesta! Me decía, ¿por qué no querés ser almacenero, maestro? Dice que hay cosas que hay en la vida cotidiana. ¡Ay, me periodistas muero no hay! Muy y yo dije, buena justamente porque no hay. Porque no, justamente porque nunca vi ninguno de cerca. Estas eran las discusiones con mi padre, sí. ¡Muy bueno! Así que, bueno, no, nadie sabe por qué y yo tampoco sube nunca por qué. Digamos, pero siempre fue así. Mirá vos, nunca, fue algo como que no tiene explicación. Que las vocaciones no tienen explicación en general. No, pero en algún momento cuando uno rasca un poco encuentra, como qué sé yo, mi mamá antes de casarse. Lo más parecido es que mi vieja es muy chusma. Pero que no te vio, no puede ser un puntapié. Podría venir por ahí, pero más que eso pero, no. Igual la respuesta de tu padre es fabulosa. ¿Ha tenido sí, otras sí máximas así que uno recuerde? Oh, maravilloso. Por favor, mi papá te era lo un pido tipo, era un tipo muy facho y muy gracioso. Mire, que puede ser... Era fotógrafo en el pueblo. Sí. Entonces, era en la época que para sacarse la foto de carné y todas esas cosas, ponía esas luces fuertes, fuertes, sí, que daban calor. Sí. Y recuerdo, yo no me voy a olvidar nunca, una chica vino a los 18 a sacarse la foto para la libreta en ese momento, y mi papá le prendió un foco, le prendió otro foco de calor. Me hacía mucho calor y la chica le dijo, ¿qué me dice don Bazán de la calor? Y mi viejo le dijo, que sigue siendo masculina, querida. Muy bien, con mucha altura, don Bazán. Exactamente. Muy bien. Me gusta la combinación y que en algún lugar tira abajo algunos mitos, que es que se puede ser facho y gracioso. Mi viejo lo era. Lo era. Mi viejo lo era. Exactamente. Digo, y con el tiempo, de falleció hace muchos años, empecé a rescatar más lo gracioso que lo facho porque pude entender de dónde venía, la época en la que vivía y que era un producto de su época y todo eso. Y porque una vez un poco uno se aleja, a mí me pasó un poco con mi madre, ¿no? Un poco uno se aleja, deja de sufrir las cosas que a uno lo hacían sufrir y inevitablemente en el colador, igual que con las parejas, queda lo mejor, ¿no? Con queda las parejas no sé, pero con los padres sí. Yo quise ser... Con las parejas tampoco no, uno es tan bueno. No, pero uno, no, por supuesto, pero uno se termina acordando sí, como un poco de lo mejor. El recuerdo siempre es voluntario, me parece. Qué lindas más. ¿Cómo me tirás una? Eso el es recuerdo lo que siempre... ¿Lo puedo? ¿Lo puedo? ¿Me lo escribe? ¿Alguien me lo puede? Hay un videógrafo. Porque este pensamiento quiero que quede en la eternidad. Me gusta esa combineta. Tu padre era facho y gracioso y vos sos inteligente y gracioso. Ay, así qué que no, linda no, que sos. Pero digo, viste que eso hay veces... Eso se lo decía a todos los vecinos. Eso se lo digo a todos los que... No, pero viste que hay veces son... no siempre las frases como que son así como... Para es que pensar, no, porque estaba pensar. Pensando que vos decías. Sí, digo, efectivamente, yo elijo qué recuerdos quiero de mi viejo. Y también de mis parejas. Con lo cual... Es siempre voluntario. Es siempre voluntario. Vos sabés que el otro día escuché, digo, el tema de hoy son justamente los niños, pero nos vamos para otro lado, pero después vamos a volver. No va. Yo sé lo que pensé. No, igualmente, como siempre, políticamente incorrectos, es como, como pegarles un buen cagazo para que no jodan. Ese es el tema, digamos. Pero el otro día escuchaba que, hablando de esto de las parejas, que uno se enamora de un filósofo así muy, muy respetado, que ahora no me acuerdo el nombre, que uno se enamora siempre de la misma persona.
en otros envases, ¿no? Pero que en realidad uno se enamora, seguramente después de mucha terapia y salir del síntoma. Medio que no lo entendí lo que dijiste. Que uno en realidad va a cambiar, o sea, cree que cambia de parejas, las cambia de hecho porque cree que esa no funciona, pero en realidad después el próximo tiempo más o menos, ¿viste? No. Casa más, casa menos, igualito que en Santiago, ¿no? No, no es así, para nada. A mí me cerró el pensamiento, qué cagada, ¿no? Porque, sí, porque digo... A mí me resonó el pensamiento. O en todo caso, sí puede ser también que siga siendo voluntario, porque de mi ex pienso cosas horribles y hacía todas cosas espantosas. Sí. Mi actual no, con lo cual son muy distintos. No son la misma persona. ¿Y mucha terapia ahí en el medio? Cero. Cero para mí. No creo en las ciencias ocultas. No creo en las ciencias ocultas. No. ¿Y lo considerás una ciencia oculta, es como la terapia? Que te tiran las cartas, pero más caro. ¿En serio vos decís? Sí. Yo creo que es inútil, pero no que es una cosa, una tirada de cartas. No, pero ciencia no es. ¿Cómo? Ciencia no es más nada más que acá. Pero no, ciencia no. Pero a lo que voy es que por ahí te hace el ejercicio como de pensar. Si uno no tiene mucho el ejercicio de pensar propio, ¿no? Digamos, hay alguien que pero te obliga a pensar. Pero porque no vas a Rapipago. ¿Cómo? No vas a Rapipago. Si vas a Rapipago, te pones a hablar con uno, con otro y ya está. Y ya está. Te hace pensar sí es o sí. Es mucho más barato. Y lo que te ahorras, pagás los impuestos. No, y aparte, te digo una cosa. El Rapipago de Rappi no tiene un sorete. Por entonces, eso, justamente. Te sirve para eso, ¿me entendés? La cantidad de cola, igual que el pago eso. Fácil, chico, de fácil no tiene nada. Es más, deberían poner psicólogos en la cola. Entonces vos le vas pagando a él y ya está. Claro, con la cantidad que hay acá en Buenos Aires. Sí, es eso. Vas y le hablas y el tipo dice, bueno, la dejamos acá. ¿Cómo la dejamos acá? ¿Cómo la dejamos acá? Aparte, viste que a veces con 5 minutos, no, porque yo soy muy lacaniano, si no dijo nada, pero escúcheme, con la fortuna que le estoy pagando 5 minutos. No, pero a veces te guían. Le digo a la señora que limpia en casa, que ni me escucha, sí. Le digo lo mismo. Está 2 horas y me cobra menos. Y te digo una cosa, vos pensás que no te escucha, porque en un momento levantan la cabeza y te mandan una máxima que soy la mierda, Juana, le mando un beso. Exactamente. Y usted, eso, ¿no? Impresionante. Es lo que, ¿sabe qué pasa con usted? ¡Tapapam! Pero el tema es que la señora que trabaja en casa es brasileña y no sabe mucho castellano. Te hace que no sabe. Ojo que... No, te juro que no. Ojo que escucha entonces. ¿Sabés lo que dice de mí, hijo de puta? Te juro que no sabe. ¿No? ¿En serio? Sí. Escúchame una cosa. ¿Para qué te iba a decir otra de lo de los hijos? Vos decís con esta, tu ex y la pareja y la actual, pero las anteriores. Yo sigo con la teoría. Para mí un poco no, se... Las a mí anteriores... también la actual se separó del resto de la caterva. Pero hay muchas... Pues sí, bueno, pero por fin. Porque, si te, no, está mirando, porque te está mirando, claro. Si no, es que, no mira el programa, no le gusta. No, decía... Mi marido no me escucha en la radio. No, pero digo, los anteriores, ¿no tuvieron un punto en común? Mira, vos. En principio, uno era hombre, otro era mujer, así que ya hay algunas diferencias. No importa, pero... no importa. Esencialmente, digo... No, son distintas hijaputeses. Pero no la misma. Bueno, pero un bueno nunca, ¿viste que te digo? Hijos de puta los dos. Eso es lo que uno dice también. Ah, sí, porque también por supuesto, porque uno mira... Porque no te olvides, eso no ni te olvides que vos sos el ex de alguien. Por eso te decía que el punto en común lo tenés vos, obviamente. Uh-huh. No, por supuesto. Yo no quiero tener nada que ver con los ex de mis ex, además. No habría que preguntar. Nada que ver. Eso decís vos. No, eso lo sé. Eso lo sé. Con todos los ex. ¿Qué conoces a todos los ex de tus ex? Soy bastante obsesivo. Eso se llama, acoso, no obsesión. Eso se llama... Sí, creo que casi es una figura legal, sí, pero digámoslo ahí. ¿En serio? Yo tengo un poquito de alguna sex. ¿Viste? No, sí, pero de mi actor no importa. Bueno, pasemos a otro. ¿De doctor, qué querés contarnos? No, nos estamos metiendo total en no mira. Un quilombo. No, total no nos mira. No, escúchame, sí. Lo buenísimo para este tema, sí. Que viene así, es un textual que es una maravilla. A mí me encanta cuando son así tan... sinceros, en realidad. ¿Textual mío? Obvio. Lo desmiento, no lo dije. Lo dijiste porque suena totalmente, mira. Salud. Espera que me atragante. Dice, no tiene nada que ver con la orientación sexual. Sí. Hay gente que está capacitada para ser padre o puede serlo. Tomate algo, primero que charlamos. No, mira, ahí está, mira. Léetelo vos. No tiene que ver con la orientación sexual. Hay gente que está capacitada para ser padre o puede serlo. Yo sé que no soy suficientemente egoísta para eso. No, yo sé que no. Vamos a leer bien. Ah, yo sé que no. Soy suficientemente egoísta para eso. Exactamente. Estoy bastante de acuerdo con eso. No, y aparte le falta una parte que es buenísima. Dice, por suerte, con mi pareja pensamos lo mismo. A mí los chicos me cansan, no los entiendo y me aburren. Sí. Aplauso. Es todo de compromiso. No, estos tienen hijos todos. Tienen hijos, sí, pero igualmente les pasa. Es que eso te iba a decir. Tienen hijos, primero, hasta los aman con el alma, pero igualmente les pasa. Los chicos en un momento te cansan. Mira, hasta los 8 o 10 años no son interactivos.
es difícil. No son ni. ¿Qué haces con un bebé aparte de que se te caga? Nada. No voy a decir nada. Sí, nada. Entonces, sí. No haces nada. No haces nada. Bueno, vos volvés para la teta, en todo caso. Ponele. Pero. No haces nada. Sí, no, sí. No, no, no. Conte. Y después. Y, de los... Pará, no haces nada. Hasta los. Y te gasta. Lleva mucha. Lleva mucha plata. Mucho tiempo, sí. Mucha dedicación para hacerlo bien, digo. Sí. Si querés hacerlo bien. Si lo querés hacer mal, hay un montón de ejemplos. Si lo querés hacer bien, es muy difícil. Ahí hay un lindo punto. ¿Cómo me pimponeas de lo serio a la gracia? No, hablando en serio. Y volviendo al tema de lo psicoanalítico, aunque no hayas hecho terapia, aunque hayas ido mucho al rapipago. Escúchame. En el rapipago aprendí, ese sí. Es el punto. Que ¿cuál? Uno lo quiere hacer bien, como si hubiera una manera de hacerlo bien, que tampoco la hay. No, debe haber manera de hacerlo bien. No, hay maneras de hacerlo más o menos bien, no, obviamente. Si hay manera de hacerlo mal, es porque hay manera de hacerlo bien. Bien del todo no. Bien del todo no, siempre absorber. O sea, obviamente uno no está bien. A ver, yo siempre digo, esta sensación de que la madre, por el hecho mismísimo, la mujer, mejor dicho, en el momento mismo de parir, se le borra todo el prontuario. O sea, se transforma en una persona iluminada. No, seguís siendo la misma pavota, con los mismos problemas, con las mismas taras. Con más problemas porque con lo estás transmitiendo. Con lo mismo suficiente. Lo estás transmitiendo encima a otra gente. Digo, no es que eso te hace evolucionar. Mira, te hace la terapia o el rapipago. Pero, a mí, exacto. ¿Entendés? A mí lo que me llama mucho la atención es que haya tantos ecologistas y que ninguno diga que la verdadera contaminación es que hay gente. Ah, pero sí, o sea, sí que hay niños. No, bueno. Eso, digo. El mundo nos soportaría si fuéramos menos. Somos muchos. Y ni siquiera sabemos para qué estamos. Y cada vez somos más porque no nos morimos, ¿viste? Exactamente. Tardamos más tiempo en morir. Claro. Y estamos chochos. Tardamos más tiempo en morirnos. A los 40 no sabemos por qué vamos a seguir vivos. Porque antes morían a los 40. Ahora llegan a los 40 y le da la crisis de los 40 y quiere hacer todo de nuevo. No, lo que pasa es que estás genéticamente preparado para morirte para a los 40. Te tendrías que morir, y que vas a morir, vivir tres veces más. No sabés qué ¿Sabés hacer. ¿Sabés qué empieza después de los 40? Se empiezan a planchar el pelo. No, es una cosa... Te digo, no. Videograf. No. Dice, ¿para Videograf. Qué? ¿Y ahora qué carajo hago? Tráeme la planchita y se plancha. Bueno, un papelón, no, una cosa así. Bueno, es una o cosa cambiar diamante, digamos. O cambiar también. Diamante, sí. Se viene. Plancharse el pelo todo para eso, para tener novias más jóvenes. Claro. Estamos en presencia de una tengo generación. Tengo la mierda campera de pendejo que tengo. Tengo 53 años. ¿Sabes qué te iba a decir? ¿A vos te parece? Estamos en presencia de una generación de viejos pelotudos. Sí, pero no solo de viejos pelotudos. De jóvenes pelotudos también. Sí, bueno porque pero que, es más justificable. No, pero lo que pasa es que resulta que los más... Hay una cosa de los más chicos, los de 11, quieren tener 20. Sí. Los de 40 también quieren tener 20. Claro. Los de 20 no entienden nada porque están drogados. Pero digo, todos los demás quieren tener 20. Bueno, pero es lo lógico de la vida que un pibe de 11 quiera tener 20. Es lo lógico ahora. 40, 40, 20, es lo lógico no, ahora. Uno no era siempre así. Quiere ser más grande de es lo que lógico era. Ahora. En el 1500 no era así. Discutímelo. ¿Qué sé yo? Yo no sé, yo como tu viejo. Yo nunca vi un periodista. Yo no, escúchame, pero los... No, un chico siempre quiso ser, gra... siempre sí, quiere ponele... ser grande. Sí, pero hay una cosa como de inconformidad con la edad que estás viviendo, que es bastante ridícula. Pero porque... la adolescencia es lógica, Osvaldo. En bueno, el 40 es el pero tema. Pero que todos somos adolescentes ahora. Eso, ahí sí. Mira, las películas son para adolescentes, todas. Las películas son para adolescentes siempre. Totalmente, pero el que está desfasado es el tipo grande que quiere volver a ser adolescente, no el niño que quiere, todos queremos ser más grande de lo que éramos. Ese no está desfasado, ese está más o menos en tiempo y forma. Después se va a dar cuenta de para qué. ¿Para mira, qué quería hablando... que me crezcan las tetas ahora? Perdón, lo dejamos para la próxima. No tenemos porque a los 40 nos vamos a morir. Ya estamos viviendo al pedo de yapa, ¿entendés? Sin saber por qué. Y, te va, es y tenemos mucha yapa. Y tenemos mucha yapa. Yo tenía una psicóloga, aunque vos creas que no sirven para nada, que decía que a la gente después de los 40 había que reescribirles un libreto de vida. La señora no del Rapipago me dijo lo mismo. La señora del Rapipago. ¿Qué gracia? Dijo lo mismo. Bueno, pero quiere decir que lo por ahí era ella. Por ahí era ella. Osvaldo, ¿qué estás por escribir? Estoy escribiendo. Estás escribiendo, no se puede decir nada todavía. No, con Gilla terminando con este Gilla fin de semana. El domingo 30, este domingo. Jueves, viernes, sábado y domingo, los últimos días. Teatro Nacional, Teatro vayan a Nacional, verlo, por favor. La verdad que fue una experiencia hermosa, la pasamos divino. Me imagino. Nos divertimos mucho con Ale Sergi, con Ricky Armando Loy, después con todo el elenco maravilloso que tuvimos, con la producción y todo. Así que nos hemos vuelto a juntar, como casi como una cábala, con Ricky y con Ale, en el mismo bar de Chacarita de las primeras dos veces, de Nico y de Gilla.
Y ahí les planteé la idea de lo que quería hacer, me dijeron vamos para adelante y ya estamos. ¿Y vuelve a suceder la magia? Sí. Está empezando a suceder. ¿Vos ya ibas con una idea o se planteó? Idea. ¿Vos ya fuiste con una idea? Las dos veces anteriormente yo fui con una idea y les dije, hagamos esto. ¿Te encantó? ¿Hay algo que de ponerlo arriba del escenario? Es que como nacés de nuevo a los 50, ¿te das cuenta? No, nacés de nuevo. Nacés de nuevo. Estás hecho un viejo choto, sacate esa campera. Nacés de nuevo, tengo los pañales. Los pañales, por eso. Digamos, uno se hace el adolescente y sin embargo empiezan a salir propagandas con. En vez de las toallas femeninas, te empiezan a salir propaganda de toallas para que te estás meando, abuela. Diga, viste, uno se pone para tener la sensación de que, ay, todavía me viene. ¡No! ¡Se está meando, abuela! No es que le viene. No será, querido. Abuelo, escúchame una cosa, ¿de qué seguís siendo virgen? ¿Eh? ¿De qué seguís siendo virgen? De la última vez que viniste. De manejar autos. ¿Y lo serás? Y lo seré. No. Porque así como para ser padre, hay ideas de que todo el mundo puede ser padre, todo el mundo puede manejar un auto, es mentira. Es mentira. Es mentira. Vos no. Regalos. Todo el mundo puede comer con aceite de oliva Oliovita. ¡Qué rico! Es riquísimo, la genial, verdad. Gracias, y acá, productos Capilatis. Próximo, entonces, sin que se pueda decir, se viene el nuevo proyecto. Ale Sergi, Ricky Pashkus, Osvaldo Bazán. Estamos trabajando de nuevo, vamos a ver qué pasa. Y nos va a encantar seguramente. Gracias. Gracias, Osvaldo, por haber venido. Nos vamos a ir al corte en el próximo bloque. Seguimos asustando niños como nos gusta. Yo soy un vampiro negro que nunca tuvo padres. Nací en una incubadora. Y solito me crié. Scooby-Doo, Bidu, 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 Bidu. Yo soy el vampiro negro que nunca tuvo novia. Y cuando tuve una, la sangre le chupé. Scooby-Doo, Bidu, 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 Bidu. Yo soy un vampiro negro que nunca tuve auto y cuando tuve uno las llantas le pinché. Scooby-Doo, Bidu, 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 Scooby-Doo. Quiero ir al lugar donde me encontraron. Que contravieron que no somos los únicos al pie. Es como un ET nuestro, ¿ves? ¿Cómo? ¡Ah, Monguito! No lo había reconocido, perdónenme. Bueno, llegamos al último bloque y como venimos charlando sobre los miedos que se les puede inocular a los nenes para que te hagan caso, también repasamos algunos miedos que le podés meter a tu marido, al gordo pedo, que es como un nene. Es como un nene. Contarle historias de cuando tu viejo laburaba en la Barra Brava de Chacarita. Sí. ¿Cómo le rompió las dos piernitas a ese novio que una vez miró a tu prima? ¿O cómo le destruyó el auto a ese noviecito que te trajo media hora más tarde de lo que él te había dicho? Aunque tu viejo sea un pan de Dios, metele ficha que es la reencarnación de Don Corleone. Así se pone las pilas para San Valentín porque total Halloween ya está. Ya pasó, ya lo tiene apichonado. Contarle de esos tres novios que espicharon después de dejarte. Oh. Una mala suerte, una mala suerte. No es que yo sea viuda porque yo ya no estaba con ellos, pero no, mufa, no. Si elige un lugar de vacaciones que no te gusta, festejáselo. ¡Ay, qué suerte! Ya que coincide con el lugar que eligieron tus viejos para ir de vacaciones este mismo año y justo vos podés creer la misma quincena del cagazo te lleva donde vos quieras. Quedás como una campeona y nunca más en su vida elige destino turístico sin consultar. Te va a prender ese mierda así, a sangre y fuego. Contale de ese laburo que te llamaron en el que te piensan garpar el doble que a él. Aunque no te llamen ni los de Movistar para ofrecerte un plan de datos, no importa. Se va a poner las pilas para que no lleves el mando de la economía de la casa, del cagazo que le va a agarrar, de solo pensar que ya no va a tener que llevar el pan a casa porque vos vas a traer la baguette. Cada vez que te diga que se quedó haciendo horas extras, créele, porque se quedó haciendo horas extras, de verdad. Y de última, siempre queda el viejo y querido fantasma del abuelo.
Hablale cuando estés sola en el baño, cosa que él te escuche, o preparando un café en la cocina, y decirle, no, no le hagas caso, es un buen tipo, todavía me ama, mientras te batís un dolca. Del cagazo no te deja ni con la orden de un juez. Eso sí, no abusar de este recurso y sobre todo no creérselo y hablar de verdad con el abuelito que estaba arriba, porque vas a terminar internado como Paolo el rockero, ¿verdad? Amigos, amigas, celebren este Halloween, porque todo esto tiene que ver con eso. Como les guste, asustando a la gente, que tengan a la mano, a los niños, a los maridos, que vienen siendo lo mismo, como recién dijimos. Y si los asustan a ustedes, traten de tomárselo con soda. Después de todo, un buen susto levanta las defensas y siempre hay tiempo para la venganza. Hasta acá llegó el espeluznante envío del día de hoy en este televisivo programa que hemos dado en llamar Aceite de Oliva, el único programa que si te mata, va a ser de risa. ¡Ah! ¿Qué miedo tengo? Que vengan los miedos. Miedo al viento oscuro. Miedo a los truenos. Mi abuelo me dijo que susto se va. Si cierro los ojos y pienso en mamá. Si vuelven los miedos, les hago cosquillas. Serio ya, y cuando me asusto, me empiezo a reír. Y el miedo y el susto se tienen que ir. Si vuelven los miedos, les hago cosquillas. Y el miedo se va, si me río fuerte, Si te gustó mucho, pero mucho este programa y querés ver más de este y de tantos otros que hemos hecho a lo largo de 3 temporadas, suscríbete a nuestro canal de YouTube.